petición del patronato de la Fundación, comenzamos este acto guardando un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas del COVID-19. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Todo es diferente este año y todo tiene otro valor. También la vuelta a los teatros vacíos tanto tiempo, demasiado. Almagro es siempre un milagro teatral y este año lo será más que nunca, como espacio de encuentro y como espacio de esperanza. Mi imperio y mi honor, mi vida y mi ser quiero para dejar de padecer. Hoy yo seré ladrona de su palacio, cetro y su corona. Me he prohibido, entre otras, la tentación de irme por las ramas. Y eso que el árbol de la vida artística de Ana Belén echó raíces muy pronto y es frondoso, tanto que uno podría perderse en su variada naturaleza. Estudió con Narros, estudió con José Carlos Plaza, con Leighton y trabajó con las más grandes, con Julieta Serrano, con Berta Riaza, con todas, y hizo teatro clásico, claro que lo hizo, y lo hizo muy bien. Aún en estas circunstancias y con las limitaciones que todos entendemos. Porque, como escribió no hace mucho don Vicente Molina Foix, el día en que los demás nos quitemos las mascarillas, ahí estará el cómico para ponerse la verdadera máscara de la ficción que da vida. Seguramente la finalidad de las artes, en este caso del teatro, no sea salvar el mundo, si bien en parte su función sí es despertar el deseo de conseguir un mundo más habitable. Pero fíjense que hasta la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el arte es una de las formas más eficaces para mejorar el estado emocional de la sociedad. Desde el primer momento nos cejó en el empeño y nos convenció a todos de que teníamos que continuar. Hoy esto es una realidad. Que hayamos dado este paso, todos, con cabeza, con criterio, con buen sentido, respetando las distancias que nos dicen los expertos, pero con esa ilusión y ese optimismo necesario, ese optimismo de la voluntad que necesitamos para salir adelante. El patronato de la Fundación Internacional de Teatro Clásico de Almagro otorga de forma unánime el Premio Corral de Comedias en su vigésima edición a Ana Belén. Mi vida profesional está muy ligada a Almagro y a su Corral de Comedias, porque la primera vez que visité el Corral, en el año 68 del pasado siglo, y todas las compañías que veníamos en verano, pues íbamos al Corral de Comedias. No existía el parador, así que actores y técnicos pues nos alojábamos en casas particulares, de gente, en muchos casos, que estaban relacionados con el festival. Justamente vestida con este traje, mientras se peinaba el pelo. No sé cómo mi valor ha tenido sufrimiento hoy para haberte escuchado tan locos delirios necios, sin que su cólera ardiente haya abortado el incendio que en derramadas cenizas las esparciese por el viento. Te encuentras con Miguel Narros, con William Leighton, con Berta Riaza, con Julieta Serrano, con Mari Carmen Prendes, con Carlos Lemos, con José Carlos Plaza. No solo compartes escenario, compartes también la vida. A todos los que en este tiempo nos han cuidado y nos han protegido.
porque ellos han sido realmente los importantes y son los importantes esta noche. Gracias. Gracias. Queda inaugurada la 43ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y quienes vengan a este festival se van a llevar... De mil gustos de amor, el alma llena. Así que...